Bueno, buenos días a todos. Y ahora que estamos hablando del tema de educación y los colegios de forma sistemática con la situación que tenemos con esta pandemia, pues tenemos que ir abordando una nueva realidad que se impone y es la que nos va a presentar nuestra ley orgánica que está en pleno proceso de tramitación. Como decía María, soy el director técnico de la Fundación Aucavi. Y bueno, pues para que no nos conozcáis, tenéis aquí un poco una referencia de quiénes somos y qué hacemos. Tenemos a día de hoy tres centros de atención directa, dos colegios de educación especial y un centro de día, así como otros servicios. Voy a intentar ajustarme escrupulosamente a la hora y abordar un poco este tema. Entre los objetivos que se plantea la LOMLOE, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, los cuatro objetivos prioritarios, encontramos el segundo, que es recuperar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, lo cual pues, nos llena de optimismo y un poco de esperanza respecto a opciones, posibilidades y cambios futuros, ¿no? Si bien es cierto que también esta ley es una ley orgánica, bueno, pues que vuelve a formar parte de la dinámica de política educativa que tenemos en España, de partido de tenis, de unos gobiernos implementan una legislación, los siguientes la cambian, la modifican, y viene a ser una ley orgánica que, como su propio nombre indica, simplemente modifica la anterior ley orgánica, es decir, no es una ley orgánica en sí misma estructurada completamente de cero para hacer una reforma global, sino simplemente para enmendar la anterior legislación vigente, ¿no? En cualquier caso, ese segundo objetivo de recuperar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, como decía, pues yo creo que eso debe ser un buen punto de partida, ¿no? A día de hoy seguimos teniendo más confusión que objetividad y datos concretos respecto al desarrollo de esta legislación, puesto que todavía está en su trámite parlamentario, ¿no? Cuando concreta sobre este segundo objetivo, vemos que bajo ese epígrafe de recuperar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, encontramos distintos contenidos, y aquí, sin embargo, bueno, pues parece que no tantos se refieren a lo que es la realidad de la educación especial o lo que sería el contexto para alumnos con TEA, ¿no? En el primer aspecto, el primer contenido que refiere el objetivo, el de incorporar los derechos de la infancia y de las personas con discapacidad, quizá es una de las fuentes de conflicto más claras, ¿no? Leyendo el texto es incuestionable que debe ser así, incorporar los derechos de la infancia y de las personas con discapacidad, y parece sorprendente que hasta esta altura, no, a estas alturas no se hubiera tenido en consideración. Parece que no tenía ningún sentido. Sin embargo, un poco la traducción parece que es, bueno, pues lo que conocemos de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que, bueno, pues continúa siendo polémica su interpretación según las distintas orientaciones, ¿no? Por otro lado, aprender a aprender sin dejar a nadie atrás como eje transversal del sistema es sin duda lo que venimos reclamando de las personas que trabajamos con alumnos con TEA en el sistema de forma continuada, ¿no? Por la especificidad de esos perfiles, por esas paradojas que se dan a nivel de rendimiento y de capacidades. Bueno, pues lamentablemente con frecuencia podemos ver a personas que con una capacidad cognitiva más que suficiente para sacar una carga curricular, por una falta de apoyos y de recursos, no tenemos una respuesta ajustada en el sistema, ¿no? El refuerzo del carácter educativo y compensador de la educación infantil de 0 a 3 años es especialmente interesante cuando hablamos de la población con TEA. Ya tenemos distintos modelos de intervención que han contrastado su validez
y su relevancia de cara a una mejora del pronóstico, como es el modelo Denver, etcétera, etcétera, que bueno, pues si esto correlacionase con un desarrollo de la atención temprana y que se incluyese y se generalizase ese tipo de intervención, pues sería especialmente interesante. Pero bueno, pues como os decía, de todo el resto de contenidos, pues se va perdiendo un poco esa orientación hacia lo que sería el impacto para el alumnado con TEA. La comprensividad personalizada realmente sería interesante poder tener algún desarrollo más sobre ese concepto. Si lo tomamos de forma aislada y demás, pues puede ser interesante, pero la interpretabilidad que deja es muy grande y, sin embargo, la concreción que viene después, la diversificación curricular, ciclos formativos de grado básico que conducen a título de ESO, bueno, la diversificación curricular lleva con nosotros ya mucho tiempo. Sí es cierto que esa modificación en los grados básicos de ciclos formativos es interesante, pero el impacto real pues es pequeño. Y bueno, el resto de las cuestiones son más de una cuestión de base social política que tiene bastante menos impacto en lo que sería nuestro alumnado, ¿no? Otro ámbito que esta propuesta legislativa intensifica o remarca como un rasgo muy característico es el incremento de la autonomía de los centros y la mejora de la profesionalidad docente para la mejora de resultados, ¿no? En este sentido, es curioso porque si hacemos una analogía en lo que son a día de hoy los colegios de educación especial específicos para alumnos con TEA, vemos que la mayor parte de las medidas que se plantean para esa mejora en el rendimiento de los centros y en la profesionalidad docente son realidades que ya están desarrollándose desde hace muchos años en los centros específicos para alumnos con autismo. Autonomía pedagógica para innovar y mejorar contenidos, metodologías, organización de equipos y espacios es la esencia de la educación especial, especialmente en los centros específicos para alumnos con TEA. Por definición, los colegios específicos para alumnos con TEA son centros innovadores. También lo han tenido que ser por obligación, es decir, la falta de estructuras, recursos y respuestas ha hecho que tengamos que desarrollar esa autonomía pedagógica hasta el extremo, abordando metodologías que, por otro lado, pues, bueno, pues tienen una complejidad de implementación importante, como es el trabajo en la comunidad, el trabajo en entornos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Los planes de mejora de los centros, a partir de evaluaciones y diagnósticos, es paradójico porque gran parte de los colegios de educación especial específicos para alumnos con TEA tienen sistemas de calidad implementados que pueden estar certificados o no, aunque sin embargo, aunque ha venido siendo una demanda habitual del colectivo, no hemos tenido ningún tipo de evaluación externa. Así como en la modalidad ordinaria existen las distintas evaluaciones periódicas en las que se establece ese ranking de centros y de calidades y de rendimientos de los alumnos. Sin embargo, la educación especial, ese tipo de cosas, no se ha hecho institucionalmente ni de forma externa, aunque sí con mucha frecuencia se ha hecho a nivel interno, ¿no? El refuerzo de la vinculación comunitaria de los centros con el entorno es prácticamente la definición de los centros específicos para alumnos con TEA. Son, por definición, centros abiertos a la comunidad porque no pueden ser de otra forma al entender toda su intervención de forma natural y generalizada en contextos significativos. De tal forma que nuestros centros participan de la comunidad y la comunidad participa de nosotros en una doble vía de entendimiento de forma continuada, ¿no? El apoyo a los alumnos que tienen más necesidades es una evidencia dentro de nuestros centros porque el volumen de apoyos y la concreción de los apoyos ajustándonos a las capacidades, realidades y necesidades de los alumnos es la definición
de las propuestas de objetivos que se plantean con los alumnos en los colegios específicos. Pero no solo eso, sino que además, pues, de forma funcional, los centros específicos llevan constituyéndose en centros de referencia prácticamente desde su existencia, a distintos niveles, como centros formadores de profesionales, a través de convenios con instituciones formativas, como con sus propios desarrollos formativos teórico-prácticos centrados en la realidad y en la actualidad de la investigación, como antes habéis podido ver en las dos anteriores ponencias. Es una realidad que es inherente, la necesidad de ese ajuste con la investigación y con el trabajo, y que al final, pues eso, nos constituye en un elemento de respuesta al contexto, ¿no? La participación de todo el núcleo educativo, ¿no? El claustro, el consejo escolar, la selección del director, no, en toda la vida de los centros. Lo cierto es que son centros extremadamente participativos. En general son centros con una dotación de personal muy importante, no toda cubierta por la dotación de la Consejería de Educación, pero bueno, siempre las titularidades complementan lo que necesite y suelen ser necesidades importantes. Y estamos hablando de que ese volumen de profesionales multidisciplinar con distintas orientaciones, bagajes, capacidades y formaciones, pues realmente se constituyen en equipos muy potentes, con un nivel de participación en la gestión de los centros, y no solo de los centros, sino de las propias entidades que son titulares de los centros, muy relevantes, ¿no? Lo cual es interesante en el sentido de que, bueno, pues todo esto que se plantea como una novedad y un cambio y una mejora del sistema, pues podemos ver que en los colegios específicos para personas con TEA, paradójicamente, lleva siendo una realidad desde hace un tiempo importante, ¿no? Dentro de lo que es la LOMLOE, aquellos que hayáis podido seguir un poco las noticias o hayáis podido ver lo que son la propuesta legislativa, seguro que conocéis que el aspecto más controvertido y complejo que plantea es la disposición adicional cuarta, que plantea eso, la evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Aquí surgen, con esta disposición adicional, distintas cuestiones. La primera es que, bueno, pues se establece un plazo cerrado y explícito de 10 años para que, de acuerdo con la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, los centros ordinarios atiendan a el alumnado con discapacidad. La primera duda que surge a partir de esta disposición adicional es que las realidades, necesidades de las distintas discapacidades son absolutamente diferentes. Las dificultades de acceso que puede tener una persona con un alumno con movilidad reducida, con una discapacidad sensorial, como puede ser una discapacidad visual o auditiva, no correlacionan con las dificultades y necesidades que pueden tener alumnado que tenga una discapacidad cognitiva, además de otro tipo de trastornos. Ahí, por supuesto, tendríamos al alumnado con TEA, tendríamos al alumnado con discapacidad intelectual, podríamos tener al alumnado con trastornos específicos del lenguaje, y un papel que se nos olvida con frecuencia dentro de este segmento de población sería el alumnado con graves problemas de conducta de otra índole, ¿no? Además de la población con enfermedad mental. La especificidad de necesidades, de adaptaciones y de ajustes de cada una de estas dificultades para estos alumnos hacen difícil la concreción de un plan tan absolutamente vago y genérico como es que en 10 años
los centros ordinarios cuenten con los recursos para poder atender en mejores condiciones alumnado con discapacidad. Por otro lado, a día de hoy, de la absoluta mayoría de la población escolar con discapacidad está siendo atendida en centros ordinarios. Entonces, bueno, pues sorprende y da un poco de miedo el hecho de que no se cuenten con los recursos necesarios, y a lo mejor lo que se debería hacer es fomentar esa provisión de recursos, pero no esperar 10 años, sino hacerlo de forma inmediata, ¿no? La segunda parte de la disposición adicional cuarta habla de un poco el papel que jugarán los centros de educación especial dentro de esta evolución, ¿no?, en la escolarización de los alumnos. Por un lado, plantea que además de escolarizar a los alumnos que requieran una atención muy especializada, se desempeña una función de referencia y apoyo para los centros ordinarios. Aquí es donde vienen un poco las confusiones. Como suele ser habitual en las propuestas legislativas, las disposiciones adicionales son disposiciones adicionales porque no entran dentro del articulado ordinario del desarrollo legislativo y bueno, pues tienen un mensaje suficientemente genérico como para dar margen de interpretabilidad a los objetivos o las acciones que se plantean, ¿no? Pensando en los alumnos con TEA, hay dos cuestiones que son muy relevantes. Lo primero es que establecer esa diferenciación entre que todos los alumnos de educación especial serán atendidos en la educación ordinaria, salvo aquellos que requieren una atención muy especializada, que sí que permanecerán en centros de educación especial, parece un poco extraño. Es decir, si la mayoría de los alumnos que a día de hoy están escolarizados con discapacidad están ya en la ordinaria y es un porcentaje bastante minoritario el que está en la modalidad especial, esta disposición adicional parece que no aporta nada nuevo, ¿no? Está muy bien que se reconozca la función de referencia y apoyo para los centros ordinarios en los colegios de educación especial específicos, puesto que es una realidad que lleva siendo vigente bastantes años. La cuestión es por qué se explicita para luego no tener una respuesta a nivel de dotación presupuestaria, ¿no? Ahí es donde surge la duda de qué es lo que se está planteando. Por otro lado, ese cambio y esa especificidad de la escolarización de los alumnos con necesidades que requieren una atención muy especializada, parece que nos recuerda a un cambio en el modelo de atención a personas con discapacidad, ¿no? Digamos, estamos ya más que instaurado el modelo de diversidad funcional, donde entendemos que la accesibilidad universal debe ser un principio básico que guíe las acciones, desarrollos y servicios en todos los ámbitos y, por supuesto, en el educativo, con el diseño universal de aprendizaje también. El modelo biopsicosocial que se fundamentó en la CIF, la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y la Salud, que aportó un cambio muy sustancial respecto al modelo social, pero parece que vamos a retomar un modelo todavía más antiguo, que es el médico rehabilitador individual, cuando volvemos a señalar a ese nivel, sin entrar en que ese proceso de discriminación sobre quién requiere una atención muy especializada y qué es una atención muy especializada, sería muy relevante concretar qué entidades van a realizar esos procesos. A día de hoy en la Comunidad de Madrid son los equipos de zona. Dentro de estos equipos, pues hay una variabilidad de profesionales, así como una movilidad de profesionales importante, que no siempre hace que el ajuste sea todo lo ideal en la provisión de respuestas, ¿no? Haciendo un trabajo excepcional en la amplísima mayoría de los casos, sí es cierto que esa concreción sería muy relevante. Por otro lado, la concreción de qué es lo que es una atención muy especializada sería muy relevante, porque
específicamente con alumnos con TEA, se nos da la paradoja de que tenemos con esa, ese desarrollo disarmónico a nivel cognitivo, tenemos a personas con graves dificultades de comunicación e interacción, con una capacidad cognitiva no solo preservada, sino en algunos casos especialmente destacada, que pueden requerir una atención muy, muy especializada para poder abordar un contexto tan complejo y tan comprometido como es un contexto escolar ordinario, ¿no? Con todas sus cargas sensoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre el papel, en principio, esos perfiles con esos rendimientos cognitivos aparentemente no son alumnos que requieran una atención muy especializada, aunque paradójicamente pues sabemos que sí, que dependiendo de la especialización de la atención educativa que reciban esos alumnos, podemos estar hablando de personas que tengan un fracaso escolar importante o que, bueno, pues consigan tener un desarrollo óptimo de sus capacidades dentro del sistema educativo, ¿no? Surgen ahí, en ese sentido, muchas cuestiones que son muy importantes, especialmente cuando hablamos de lo que nos ocupa, que son los alumnos con TEA. Porque no estamos hablando de un trastorno, una discapacidad en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos. Y esa diferencia es absolutamente fundamental. Todo esto, además, lo tenemos que contextualizar en el contexto de competencias transferidas que tenemos en nuestro país, en el que bueno, pues tenemos unas leyes orgánicas que se concretan y se determinan en el ámbito autonómico. Y a día de hoy, funcionalmente, parecen casi 17 sistemas educativos diferentes. Esto es real en cuanto a que los alumnos con TEA reciben una respuesta cualitativa y cuantitativamente diferente en función de las provincias y autonomías donde residan. Así, en la Comunidad de Madrid, este año se van, para el siguiente curso del 2021, se abren 110 nuevas aulas TEA, para llegar a un total de 591 aulas TEA, que son modalidad ordinaria, pero sí específicamente desarrolladas para el alumnado con TEA, al margen de la modalidad especial. Pero, sin embargo, si estamos en la Comunidad Valenciana, no existe ese modelo, existe el modelo de las aulas CIL. Y así podemos ir viendo los diferentes modelos en las distintas autonomías que se traducen en una diferenciación en lo que es la provisión de recursos, tanto personales como económicos, en la atención de este alumnado. Esto nos genera bastante incertidumbre sobre cómo va a ser esa concreción y en qué se va a traducir el desarrollo de esa disposición adicional cuarta en este contexto tan variado. Siempre valoramos que el marco de las leyes orgánicas tiene que ser amplio, generoso, positivo y también tener ese ámbito de desarrollo futuro, ¿no? No dejarnos anclados en donde estamos, pero el nivel de indefinición que estamos manejando para el segmento de población de alumnado con TEA en esta ocasión empieza a ser más complejo de gestionar, especialmente cuando consideramos y está más que instaurado ese concepto de espectro, ¿no? El espectro lumínico es especialmente interesante porque al final al ojo humano solo tenemos este es el rango del espectro, aunque el espectro lumínico va muchísimo más allá. Tenemos el ultravioleta y el infrarrojo y a partir de ahí el ámbito del espectro lumínico es muchísimo mayor, aunque para la especie humana solo sea perceptible este rango, ¿no? Yo creo que esta es una realidad que a día de hoy se asemeja mucho a la población escolar con TEA. Tenemos a las personas en el espectro del autismo y luego tenemos parte de ese espectro que es más invisible, que cada vez se va identificando mejor, pero que también es importante tener en consideración, especialmente con los datos de prevalencia que se manejan con ese 1-100 absolutamente instaurado a través de toda Europa, ¿no? Esto yo creo que es importante para considerar que la reducción de respuestas educativas no parece una línea interesante considerando que la variabilidad
de perfiles, necesidades, rendimientos y capacidades en el alumnado con TEA es absolutamente enorme. Este esquema simplemente intenta ilustrar un poco de alguna forma esas diferencias cualitativas, ¿no? En estilos. Cuando hablamos del desarrollo de las capacidades de abstracción, en un desarrollo ordinario siempre se parte del objeto real, luego un poco más de complejidad tiene una parte o una miniatura de un objeto, una foto real, un dibujo, un pictograma, hasta llegar al texto, que sería el máximo. Y es un desarrollo bastante lineal para la población neurotípica. Sin embargo, para la población con TEA, sabemos que ese desarrollo no es en absoluto lineal, que generalmente hace movimientos más que paradójicos para llegar en este desarrollo, ¿no? Esto, lógicamente, tiene un encaje muy, muy ajustado y muy justo dentro del sistema educativo. Esta nueva ley orgánica aparentemente nos habla de que este esquema va a tener encaje dentro de este otro esquema. Las dificultades son muy sustanciales. Por otro lado, el hecho de que esa disposición adicional cuarta no tenga un desarrollo económico, pues hace ver que claramente la inversión económica de unos alumnos se va a mover desde unos centros hacia otros centros. Y eso hace pensar que centros específicos para alumnos con TEA van a quedar en un margen casi residual, lo cual pues no es una buena noticia para un segmento importante de la población que tiene esa necesidad. Entender que esos centros y esa modalidad es restrictiva tiene una falta de conocimiento y de desarrollo importante sobre el trabajo que se lleva a cabo. Estas son las notas de este tercer trimestre de un alumno que fue alumno del Colegio Aucavi hasta tercero de primaria. En tercero de primaria se hizo un proceso de escolarización combinada, que como no tiene desarrollo normativo, se hizo en el marco de un proceso de innovación educativa aceptado por la inspección y por todas las entidades necesarias, ¿no? A día de hoy está estudiando tercero de la ESO, sin apoyos, sin adaptación curricular, y estas son las notas que está sacando este alumno, con una nota media prácticamente de 7. Este alumno no habría llegado a este modelo y a poder desarrollar esta modalidad de escolarización si no hubiera tenido esos 4 o 5 cursos de trabajo intensivo sobre la especificidad de las dificultades que tenía a nivel de funcionamiento, a nivel de comunicación, a nivel de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, sabemos que esta no es la evolución de la mayoría de las personas con las que trabajamos en el contexto de la modalidad de educación especial, pero sí es cierto que, como al principio señalaba respecto a las personas con mayores necesidades que destaca la disposición adicional cuarta, este alumno podría o no podría haberse catalogado dentro de esa epígrafe, y la experiencia nos ha demostrado, en base a otros alumnos con perfiles similares, que esta experiencia de éxito, en la que va evolucionando dentro de modalidades cada vez menos restrictivas respecto al desarrollo de currículo ordinario para llegar a adoptarlo completamente y sin apoyos, pueden fracasar o ser un éxito dependiendo de ese inicio temprano y de esos apoyos que recibe desde ese contexto. Para concluir, os voy a dejar con algunas preguntas pendientes. La primera es, ¿por qué esta disposición adicional plantea 10 años? No se ha hecho ninguna evaluación de la modalidad educativa de educación especial. Cualquier ley orgánica requiere un mínimo de 12 años para
valorar su desarrollo. Entonces, ese lapso de tiempo de 10 años no ahí queda, ¿no? Es una pregunta abierta. Si esa disposición adicional lo que plantea es atender a las personas con discapacidad en el sistema educativo en las mejores condiciones, es que actualmente no se está haciendo. Y si actualmente no se está haciendo, ¿desde cuándo no se está haciendo? ¿Y por qué ningún gobierno ha actuado ni ha intervenido? Mi experiencia, desde luego, no es esa. Y hablando de primera mano de lo que es la respuesta educativa desde el contexto de un colegio de educación especial específico para personas con TEA, no es eso en absoluto. Sería interesante saber en base a qué evaluación hay que modificar la línea de respuesta para mejorar las condiciones de los alumnos con discapacidad. Por otro lado, como antes también señalaba, hay que tener en cuenta, ¿todas las necesidades de los alumnos con discapacidad son idénticas? Evidentemente no lo son, ¿no? Que el sistema vaya a dar cabida a todos los alumnos, salvo aquellos con una discapacidad muy severa, que es en lo que se traduce esa provisión de recursos, deja eso, un margen interesante en el que parece que va a desaparecer la modalidad de educación especial, aunque se crea una modalidad residual que va a estar oculta. Se retoma ese modelo rehabilitador asistencial ya superado. La realidad es que esto ya está pasando. Desde hace muchísimos años la modalidad de educación especial es invisible a la administración, a todos los niveles de procedimientos administrativos. No existe la modalidad. Hay tres modalidades educativas reconocidas, pero en todos los procesos administrativos solo existe la modalidad ordinaria. La combinada nunca ha llegado a tener desarrollo normativo, paradójicamente, cosa que esta legislación tampoco habla, y la educación especial, la modalidad especial, se ha ido retirando para cada vez tener mayor invisibilidad a nivel formal y administrativo. Ya empezaba señalando que los coles de educación especial ya actuamos como centros de referencia y apoyo a centros ordinarios. Si es la presencia de esta intención en el cambio del marco legislativo es para dotar económicamente estas funciones, la verdad es que será muy bienvenida dentro de un sector que no está reconocido a nivel de recursos como debiera. Por otro lado, también esa heterogeneidad entre los distintos sistemas educativos funcionales en las distintas autonomías deja un margen interesante para saber cómo se puede homogeneizar la respuesta educativa que plantea esta reforma, así como los recursos para el alumnado con TEA en las distintas regiones de España, ¿no? Por otro lado, la última pregunta con la que os quiero dejar es si es necesario suprimir modalidades educativas, si existe algún tipo de presión social, técnica, formal, o la investigación ha llegado a la conclusión de que se deben reducir las modalidades educativas y a partir de qué evaluación se ha hecho, o si por lo contrario lo que debe hacerse es incrementar el número de modalidades, posibilidades, opciones y la flexibilidad que ofrece el sistema educativo a el alumnado con TEA. Bueno, pues os dejo aquí, me he pasado un poquito de mi tiempo, disculpad, os dejo aquí con estas preguntas y nada más. Muchas gracias.